Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Buches, ingeniera de sistemas, administradora de portal educativo www.infoyayatec.cf, les da la bienvenida. En este espacio donde vamos a hacer el desarrollo, emisión y conducción de este video, vengo a traerles otro tema interesante sobre lo mismo que estamos trabajando: estrategias para el teletrabajador. Vamos a hablar de esta web, explicando un poquito de ella y de otras que son muy similares a esta. Empecemos. Bien, este que tengo yo acá, vamos aquí, ok, ahí está. Este que tengo acá, título, EasyGIS 4U, ¿no? EasyGIS 4U. Esta web tiene algo muy especial. Permite que usted pueda promocionar su sitio web y que muchas personas lo puedan ver casi que en tiempo real. Y mientras eso está sucediendo, vamos ganando puntos, vamos también ganando, ¿no es cierto? Pero algo interesante que aquí sucede es que nos ayuda a poder fomentar esa rotación del sitio web para que otras personas la conozcan. Bien interesante, ¿no? Bueno, pero antes que nada, por confiabilidad y por saber un poquito más del detalle, vamos a mostrar exactamente cosas importantes de este sitio. Ya vamos para allá. Ok, bueno, este sitio. Contándoles aquí a ustedes sobre el EasyGIS4U.com. Este sitio fue construido, como quiero tomar en la leyenda, mucha atención, dice, es una página de tipo exchange, intercambio de tráfico web. De pronto usted se pregunta, ¿qué es tráfico? Bueno, tráfico es exactamente cuando las personas permanentemente están entrando a un sitio web, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que estamos entrando a un sitio web, estamos haciendo tráfico, estamos interactuando con el sitio web para poderlo conocer. Eso permanentemente nosotros lo hacemos mediante, digamos, cosas, por ejemplo, que llegan a nuestro correo electrónico, mucho de todo eso, ¿no es cierto? Sitios web, y nosotros aplicamos un clic y ya, ¡pum!, nos rebotó al sitio web, y entonces ya nos estamos encontrando con que allá están dando a conocer un servicio, dando a conocer un producto. También por otras razones de que, por ejemplo, hay videos, entonces también vamos y miramos un video, o porque queremos escuchar una melodía, entonces también vamos allá a eso, y así por el estilo. Entonces es el tráfico, ¿no? El tráfico que existe, el tráfico que rueda cuando se quiere dar a conocer su sitio web. Bueno, sus servicios implican que visualicemos otras páginas web con la cual podremos ganar créditos de surfeo. Créditos de surfeo, son unas monedas, ¿no es cierto?, que posteriormente serán convertidas o serían redimidas o cambiadas para poder obtener esto en dólares. Ok, los cuales aseguraremos a nuestro enlace de blog, canal YouTube, enlace referido. Miren lo que dice aquí, canal de YouTube. Entonces, pongámonos a pensar un segundo. Usted es una persona que le gusta hacer lo que le apasiona. Ejemplo, si a usted le gusta y le apasiona mucho estar permanentemente viajando, tomando fotografías, tomando videos de escenarios bien exóticos, especiales, digámoslo así, y prepara un video bien bonito y lo sube a YouTube, entonces usted necesita trabajar el tráfico. Porque sucede que cuando ese video se mueve 10.000 veces, pues ya usted empezó a ganar, ¿no es cierto? Si usted lo mueve 10.000 veces, ya empezó a ganar. Entonces, a veces hay la tortura. Una persona monta un video y si muchos lo alcanzaron a mirar, por ahí unos 30 personajes, y de ahí se quedó quieto y no volvió a suceder nada más. Y la idea es que esto se vuelva como un estado en piloto, o sea, ingresos en piloto, donde todos los días permanentemente se está rodando, ¿no es cierto? Y que usted vea que efectivamente eso está pasando, porque así es como se conoce, esto se está moviendo, esto todos los días se está moviendo. Entonces tenemos así, que trabaja para esos casos. Por ejemplo, usted tiene un blog, acaba de prepararlo con un tema bien interesante, pero necesita tráfico, necesita que la gente se entere que ese blog existe, que por lo menos vayan allá, lo miren y lean,
o anoten lo que usted está allí pronunciando, lo que usted está allí difundiendo. Entonces, este espacio le sirve mucho a usted para eso. Y también, de pronto, a nivel del Facebook, también sirve para eso, fotografías, etcétera. Y como tal, está también otro sitio que se llama Rotate, raya 4 All, para ganar dinero. Es como a la inversa, ¿no? Dice así. Bueno, este portal está en este momento existente desde el año 2003. Tiene más de 1 millón de personas que se encuentran suscritas en una manera gratuita y trabajando en la página, con lo que es un gran mercado para dar a conocer nuestro sitio web. A veces, usted se plantea la siguiente situación. Bueno, yo soy teletrabajador. Quiero estar todo el día en mi casa trabajando con la ayuda de mi computadora o mi smartphone o mi tablet, pero quiero que me lleguen ideas profundas que me permitan poder entrar en ese ambiente, poder entrar en ese mercadeo de red, ¿no es cierto? Entonces surge la brillante idea. Bueno, voy a elaborar sitios web, así sea cobrando poquito, voy a cobrar solamente, digamos, una pequeña parte, más lo, por favor, cuando nosotros hacemos un sitio web, que no nos vaya a pasar eso, que cobramos tan poquito que ni siquiera nos alcanza para pagar el dominio y el alojamiento. Dominio y alojamiento, donde el alojamiento es el mismo hosting, ¿no? Entonces, hay que tener un hosting donde poder almacenar esa información y contar con el dominio. Más adelante les hablaré de un dominio gratuito que tal vez le puede servir, como yo también respeto la opinión de otras personas que dicen, no, 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 a mí no me voy a dar de esos dominios gratuitos, que no sé qué, bueno, listo. Lo importante es que usted tiene que conocer, es que debe de tener un dominio y debe tener un hosting para poder anclar allí su sitio web. Una vez que está anclado su sitio web, ¿no es cierto? Entonces, la inmediata tarea a ejercer es poder encontrar un sitio, por ejemplo, como este, EasyHits 4U o Rotate 4ALL, o sea, 4ALL, para poderlo mover, para poder hacer tráfico influyente en ese sitio web, que lo conozca la gente, ¿no? Que se mueva, que haya visitas permanentemente en el día y que no sean por ahí ni 3, ni 4, sino sean de 50, 60, 700, 1000, 2000, 4000, etc. Bien, sigo hablando del tema. Este sitio, EasyHits 4U, existe en Ohio, Estados Unidos, exactamente en la siguiente dirección: MPO Box 296 Oberlin OH 44074 a 0.296. Para que uno se sienta tranquilo que el sitio existe, porque muchas veces pueden haber cantidad, esto está inundado con una cantidad de sitios web y muchas veces no tenemos ni siquiera concepto de la procedencia, del origen de ese lugar y pues claro, caemos en la red, en donde prácticamente van a agarrar nuestra mano de obra, vamos a estar trabajando terriblemente como las hormiguitas, pero sin retribución alguna, sin una remuneración que es importantísimo que aquí exista. Bien, entonces este EasyHits 4U está también ligado con Rota 4All, que es otro sitio, y les voy a contar así rápidamente de qué es. Es una página de tipo PTP, PTP. Y rotador. Se pregunta a alguien, ¿qué es la palabra rotador? Rotador es, por ejemplo, un sistema especial que está trabajando con función a que un usuario establece una campaña, ¿no es cierto? Una campaña, esa campaña que establece está ya lista, ya tiene listo todos los enlaces que van a ser utilizados, ¿no es cierto? Y dentro de los enlaces, él incorpora con su motor, con su sistema tecnológico especial, incorpora el banner que uno preparó. Y este inmediatamente, después de que uno inicia la campaña, él rota. Entonces él va haciendo esa rotación, va llevando al escenario esos banners en las diferentes páginas web que muchas personas con un solo clic van tocando y van enterándose de la cosa, van enterándose, ¡ay, eso existe! ¡Ay, yo quiero entrar! Y clic, y clic, y clic por acá. Así es como funciona esto. Eso por ahí se llama rotador.
Es decir, a diferencia de los PTC, donde vamos y vemos anuncios, en este caso nosotros enviamos visitas a la página y esta nos paga un porcentaje de las ganancias por páginas visitadas, ¿sí? Entonces, simplemente vamos a compartir nuestro enlace de referencia tanto para ganar dinero como para conseguir referidos. Hoy, la cosa más dura de la internet, cuando no conocemos nada de esto, lo más duro es encontrar los referidos. Y de pronto es por esa razón que mucha gente se vuelca, como no conocen, mucha gente se vuelca a decir, pues vamos a usar como medio social la red Facebook, por ejemplo. Entonces me voy a inventar poner un anuncio en el muro en donde yo les digo a la gente, por favor, únanse a mí en esta campaña que yo estoy haciendo para que conseguir correos electrónicos, conseguir teléfonos, etcétera. Pero ojo, porque estamos cayendo en un punto aquí y es el spam. Claro está que hay veces que de pronto, de vez en cuando vale la pena trabajar con spam, pero otras veces no. Porque la idea aquí, más que eso, como estrategia, es intentar crear un estado de curiosidad. Es más fácil decir uno, ay, estoy apasionadamente contento porque encontré el sitio que me permite rotar mi sitio web, me permite encontrar mis referidos, me permite hacer visitas y me pagan por eso, ¿cómo les parece? Entonces, nomás de decir eso ya es suficiente para crear un estado de curiosidad. Estado de curiosidad. Y aquí lo esencial, amigos, amigas, es que usted dé como lugares de importancia, así, primero el amigo, después el negocio, primero el amigo y segundo el negocio, porque muchas veces nosotros estamos tan afanados en querer encontrar el dinero, 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 y entonces nos olvidamos de la amistad, del amigo, ¿no?, de promover la amistad, entonces lanzamos primero el negocio y después el amigo, no, o sea, hay momentos en que será una parte de nosotros convertirnos como en ese consejero, ¿no es cierto?, que da de pronto un consejo a las personas. Trata de, digamos, de utilizar un poquito de su tiempo para esa clase de cosas. Pero aquí hay una cosa muy importante también, y es que en el caso de las redes sociales, uno a veces tiene que ser una persona, digamos, como una persona de propósito, o sea, el propósito es que usted aprenda a manejar su tiempo, porque es que también esa es la otra, hay gente que permanece 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 horas en el computador ahí pegado, haciendo deslizamiento, mirando anuncios y anuncios y anuncios y anuncios, ¿no es cierto? Y se nos fue todo el tiempo solo en eso, se nos olvidaron las otras tareas que teníamos que hacer. Entonces, usted tiene que volverse de propósito, de propósito. Esto significa que, como se trata de volverse de propósito, ¿no? Esa persona que va a estar usando la red social, aplique un tiempo definido para las cosas que usted va a hacer, un tiempo definido para esa clase de tarea. Si usted, por ejemplo, dice, bueno, yo voy a mirar las redes sociales 3 horas en el día, una hora entre las 6 y 7 de la mañana, otra hora entre la 1 y 2 de la tarde y otra hora entre las 7 y 8 de la noche, por ejemplo, ¿no es cierto? Está bien, porque está trabajando el estado de propósito y como tal, usted está aquí trabajando lo que se llama el poder establecer un horario para sus tareas. Mientras tanto, eso otro tiempo que está sin utilizar, entonces lo utiliza para esta clase de cosas. Es decir, todo el tiempo usted tiene que ser muy amigo de hacer la estrategia para conseguir el dinero. Bueno, entonces, ya teniendo esto en concepto, ¿no es cierto? Vamos a decir que estos sitios referidos, ¿no? Que permite trabajar con Rota T4 All, vamos a ganar promocionando nuestro enlace y cuantas más promociones, más vamos a ganar. Y además, paga el 20% por comisiones de referido. Es decir, nos ayuda circunstancialmente. Bien, está otro tema interesante que se llama Melo ADS. Pero de ese vamos a hablar después,
¿Sí? Hasta aquí cortamos este video y los invito para el próximo video en donde les estaré mostrando más detalle. Entonces, hemos hablado de esas dos páginas importantes, ¿sí? Después me tomaré la molestia de preparar contenido y si usted desea y quiere que pues esto pase, sugiéralo a través del comentario que tiene este video para que podamos proceder en esta tarea. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.